Where you been? Where you been? Where you been all my life? Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque de Negocios. Hoy, en primer plano, Claudio Crespi, un permanente innovador. A punto de cumplir 40 años en la actividad, repasamos sus inicios como DJ con solo 15 años, sus giras nacionales junto a destacados artistas y llegamos a su presente, que incluye una mirada integral en la producción de eventos. En nuestro segmento Miradas en Conjunto conocemos Quarryman, una fábrica de cerveza artesanal auténticamente tandilense. Y en Herramientas para Emprendedores, Grafología Científica. Definimos junto a Carlos Norberto García los alcances de este instrumento, resaltando su utilidad en el campo de los recursos humanos y el área financiera. Comenzamos así. Auspicia el siguiente bloque, Grupo Orde. A sus 55 años, que no representa, Claudio no se queda quieto. Es un gestor permanente de cambios. Dueño de un espíritu creativo, apunta a renovarse constantemente. Interlocutor locuaz, gracioso y archivo viviente de miles de anécdotas de las fiestas de Tandil. Bueno, casi 40 años, Claudio, de trayectoria en este métier. Suena mucho, ¿no? En 2015 se van a celebrar estos 40 años. Pero me gustó la anécdota, y te la vamos a hacer repetir, de tu debut con 15 años nada más, ¿no? Que por ahí en perspectiva, ¿no? Son 15 años diferentes de los actuales. Sí, sí, totalmente, sí. Totalmente, sí, sí. Castillo Morisco. Castillo Morisco, inclusive del papá de las chicas, muy conocido porque estaba siempre en la gastronomía, estuvo muchísimos años en la gastronomía, que es Amad, uno que era el dueño del restaurante Don José. Y sí, fue el debut tremendo, con unas ilusiones tremendas, aparte que habíamos comprado todo el equipo haciendo rifas, hacíamos unas rifas súper clandestinas. Así que arrancamos. En ese momento éramos en Tandil 4 o 5 personas. Cacho González, que nos hicimos muy, muy, pero muy amigos. Tinencio Fernández, Vareta, que todavía está, inclusive está en la base aérea, pero hace algo de sonido, y Pensilvinias. Con el socio, no me acuerdo, como con Villaverde, me parece, no me acuerdo cómo era el socio. Yo me había hecho bastante amigo de Pensilvania, y Pensilvania fue el que me armó el equipo, que era lo que habíamos hablado fuera de cámara. Ese día debutamos, y exactamente después del vals se me quemó el equipo. ¡No! La primera fiesta se quemó el equipo. El alma en el piso. El alma, aparte que después del vals, donde decíamos, bueno, y ahora sí, todo el mundo a la pista. Y además fue a rescatar la fiesta. Y lo llamaron por teléfono a ver si por favor no podía venir. Y pudo venir. ¿Podés creer que pudo venir? Tenía todo armado y no me olvidé, es como si fuese hoy. Le hicieron un pasillo de la entrada, bajó en el coche. Yo pienso que tendría hasta las cosas. Tenía una ya preparada. Estaban arriba del auto, me parece. Entonces entra, armó el equipo en 2 segundos y arrancó. Ídolo total. Y yo al costado quedé como de ahí, quedé ahí. Chiquitito. Chiquitito ahí. Arrancaste saltando obstáculos. Arranqué, por lo menos por las primeras 24 horas de mi debut, fueron terribles. Ya el otro día anduvimos bien. Y a partir de ahí
hasta el día de la fecha, gracias a Dios. ¿Cuándo empezás a pensar esto como un servicio integral? Porque en esa primera etapa de Claudio, ¿no? Lo que primaba era el rol de DJ. Lo que pasa es que me parece que no sé cuándo lo empecé a pensar, sino que todo esto también va con la edad. Con la edad, con la familia, con los hijos. Yo siempre digo que hay una edad para todo. Hay una edad para acostarte tarde, hay una edad para una serie de cosas. Hay una edad para todo. Entonces, yo en su momento, yo pasé en esto, pasé por 4 o 5 distintos escalones. Pasé por decir, bueno, primero arranqué desde muy jovencito, de DJ, de la fiesta, que obviamente pasé música hasta hace 15 años atrás. Empecé, aparte de la música, empecé con la etapa del sonido y empecé a comprar equipamientos para hacer en estadios de fútbol. Lo hice mucho tiempo, fui el sonidista de los Chalchaleros durante 7 temporadas. Y bueno, eso también fue un momento. Porque realmente yo soy muy familiero y no quería postergar el crecimiento de no estar con mis hijos. Pero pensaba en eso, ¿no? Todo el tiempo le restás al resto, claro, de tu vida. Por eso los nenes eran muy chiquitos, recién teníamos los hijos, pero empecé a darle prioridad a las cosas. Y por eso yo siempre digo, soy un agradecido de hago realmente lo que me apasiona, no descuidé mi familia. Y bueno, eso también marcó una época. Y después, siempre, a mí el tema de las ambientaciones, o el tema de la decoración, o el tema... no soy ni decorador, ni mucho menos, pero siempre tuve, por decir algo, un poco el criterio de lo estético, de las medidas, de una serie de cosas. Entonces siempre lo practicaba un poco en mi casa. Y de ahí que empecé, digo, y si lo empiezo a volcar en los eventos, cuando no se hacía absolutamente nada. Yo a veces digo... Fuiste medio pionero en eso. Cuando me hacen las notas digo, no me quiero poner como Romay. No. Viste que Romay dice, porque yo en Canal 9 hice esto. Bueno, pero todo, yo iba siempre... porque yo soy un convencido que lo que menos tiene competencia son las ideas. Si uno tiene una buena idea y al cliente realmente le llegó, le flashó, no tiene precio... Aunque haya 10 esperando para proponer otra idea, pero al tipo le gustó tu idea y claro, te gustó. La compró. Bueno, actualmente este servicio lo tenés concentrado en la Cámara Empresaria de Tandil y también en Colina de Robles, pero hay un proyecto que vamos a cerrar con eso, que va a ser como la primicia, aunque bueno, muchos ya lo saben. Es un proyecto, sí, ha salido. Bueno, por supuesto, ya yo tengo la concesión de la Cámara, ya hace, es mi cuarto año que estoy. Y hoy, casualmente, hoy por hoy, con el dueño de Colina de los Robles, Lorán Sudor, estamos juntos en el proyecto de lo que era la ex Casa de Elsa, que realmente hoy, como hablábamos fuera de cámara, es una esquina, me parece, como también salió una nota, una esquina mágica. El primero, yo estuve 5 años exclusivo en la Casa de Elsa. Y lo más emocionante para mí ahora, cuando tomé posesión del lugar, fue que yo mismo desarmé la cabina que había armado a los 19 años de machimbre. Fue fuerte porque estaba en el mismo lugar todo, y yo digo, ¿cómo es la vida, no? Y bueno, la tuvimos que desarmar porque, por supuesto, le estamos dando otra impronta totalmente distinta. Así que ya estamos próximos a inaugurar, si Dios quiere. Bueno, esa historia la vamos a dejar con puntos suspensivos. Los voy a invitar para que vayan en vivo. Ahí. Gracias, Claudio. Bueno, gracias a ustedes, muy amables, gracias. De los estudios que realizan en GIA surge principalmente en el sector de desarrollo de software la importancia que le dan los empleados a la generación de diferentes beneficios, no solamente al sueldo que perciben. En el próximo bloque compartimos en Miradas en Conjunto los misterios de la fabricación artesanal de cerveza Quarryman.
solidaridad. La confianza se transmiten de persona a persona. OSDE. Entendemos que un buen profesional de las ciencias económicas exige el aprendizaje de los fundamentos de las disciplinas de base, administración, economía y contabilidad, la adquisición de técnicas para resolver problemas profesionales mediante experiencias significativas y lograr un compromiso con el bien común. Económicas, UNICEN. Es una relación muy, muy familiar. Directamente muy familiar, acá no hay, no somos un número, yo soy Daniel Bocadelli para ellos, no soy el 325, como todos los bancos privados. Si sos trabajador independiente, accede a un crédito a medida, solo con DNI y un año de antigüedad en tu oficio o actividad. Vos también podés crecer. Ingresá a www.provinciamicroempresas.com o llámanos al 0800-777-7663. Si vos crees en tu negocio, nosotros creemos en vos. Quarryman significa picapedrero en inglés, nombre que apunta a mantener las raíces locales y las de la tierra que vio nacer a esta bebida. Hoy, en Miradas en Conjunto, descubrimos el delicado proceso que coronamos al brindar con la familia o los amigos. Empieza como una inquietud y se va generando pasión por la cerveza, por producirla y por tomarla, y bueno, eso genera que cada vez uno se vaya compenetrando más y queriendo saber más. En determinado momento hicimos el paso de hobby a comercial. Es más o menos el mismo derrotero de todas las cervezas artesanales del país, ese. Y bueno, ya llevamos más de 10 años haciéndolo comercialmente. Es un camino muy largo, son un montón de cuestiones que hay que tratar de unificar para lograr poner en una góndola un producto de calidad. No es únicamente el contenido, hay cuestiones de marketing, de presentación, de la forma de comercialización, los canales que se eligen. Es un trabajo que a nosotros nos llevó y nos sigue llevando un aprendizaje constante. De alguna manera, ustedes luchan con lo que está instalado, que son marcas, ¿no? Muy, muy conocidas, y en realidad están posicionando una cerveza de características artesanales, ¿no? Sí. En realidad luchamos contra que todavía no está formado el mercado de la cerveza artesanal. Digamos, la gente todavía no tiene ese producto, no lo conoce. Para hacer un parangón con el vino, por ejemplo, que todos conocemos, hoy la gente sabe, las bodegas trabajaron todas juntas creando un mercado y un consumidor conocedor. En la cerveza estamos en el año 5. Estamos mucho mejor que cuando empezamos nosotros, ¿no? Se recorrió un gran camino y está teniendo un crecimiento, yo diría que exponencial. Nosotros fabricamos estilos de cerveza, ¿sí? Que es asimilable a lo que en vinos es un varietal. Las microcervecerías, al menos las que tenemos pasión por lo que hacemos, fabricamos estilos de cerveza.
replicamos características que a lo mejor hace 1000 años que se vienen haciendo en determinada zona del mundo, con determinados ingredientes y con ciertas prácticas. Entonces, cuando uno va a hacer un estilo, tiene que estudiar eso y aplicarlo para que sacar un producto lo más fiel posible a la historia que trae ese estilo. ¿Cuáles serían los estilos que ustedes...? Nosotros hacemos 4 en forma constante. Ajá. Una Golden Ale, que es una cerveza dorada, es un estilo típicamente del continente americano, digamos, o es una reversión hecha en el continente americano de una cerveza británica. Después hacemos una Irish Red, una irlandesa. Después hacemos una Rauch Beer. Rauch en alemán quiere decir humo. Es una cerveza ahumada. Y por último, nuestra cerveza oscura, que es un estilo porter. Hay muchos estilos de cervezas negras, digamos, oscuras. Nosotros hacemos una porter, que es un estilo británico. ¿Cuáles son los pasos que ustedes siguen para llegar a esos 4 estilos, esas 4 identidades cuidadas? Bueno, partimos de cebada cervecera. Se hacen mezclas con maltas de diferente grado de tostado o de ahumado para lograr diferentes características en el producto, diferente aroma, diferente color y diferente sabor. Ese grano, ese cereal, se muele, se pasa por unos rodillos y a partir de ahí, después de cierto remojo, en ciertas condiciones, se logra llegar a lo que se llama un mosto, que es una palabra que todos conocemos más o menos del mundo del vino. Uh-huh. Un mosto es un jarabe dulce. El que hace vino estruja una uva y ya tiene un jarabe dulce, que es el jugo de la uva. Los cerveceros tenemos un poquito más de trabajo porque partimos de algo seco, que es un cereal. Entonces transformamos el almidón del cereal en azúcar. Se le da una cocción a ese mosto y se le agrega otro ingrediente fundamental de la cerveza que se llama lúpulo. El lúpulo es una flor. Hay lúpulos de diferentes lugares del mundo, también de Argentina, y es lo que le da a la cerveza el amargor característico. Y el sabor también, ¿no? Contribuye al sabor. Además es un conservante natural. Eso se pone en estos tanques que están acá atrás, con levadura cervecera, a fermentar. Ahí la levadura lo que hace es transformar el azúcar en alcohol. Y bueno, después de unos 7 días ya vamos teniendo algo que podemos llamar cerveza. Después lo trasladamos a otros tanques, como este que tengo yo acá atrás, que son tanques de maduración. Dejamos la cerveza ya terminada, filtrada y lista, una semana o 10 días aproximadamente en frío, madurando. Es como un pre-añejamiento. Y después sí va a parar a la botella o al barril, depende del destino comercial que vaya a tener. ¿Cómo definirías a la empresa? ¿Con qué 3 palabras con las que puedas apuntar, digamos, a las características fundamentales de Cuarren? Sí, la primera que me viene a la mente es familia. La segunda es trabajo. Es mucho trabajo. Y la tercera, sin duda, es pasión. Pero porque yo no conozco, creo conocer a casi todos los dueños de cervecerías artesanales del país. Y no conozco a ninguno que le vaya bien que no sea un apasionado. Hay muchos, uno también conoce gente que lo encara como negocio, cree que es una cuestión de ganar dinero haciendo algo que parece que se va a poner de moda, digamos. Esa gente no prospera. Si no hay atrás un amor por lo que uno hace, en el caso por lo menos de la cervecería, no conozco otros métiers. En el último segmento de N nos metemos en el campo de la grafología científica. G y A. Asesoramiento integral en recursos humanos, reclutamiento y selección de personal, complementado con descripción de puestos, clima laboral y promoción de puestos internos. Consúltenos sin compromiso acerca de los servicios que brindamos. GIA, Las Heras 979. Programa Mejora de la Producción Porcina.
El municipio de Tandil, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Local y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Mesa de Agricultura Familiar y la Facultad de Ciencias Veterinarias. 97 pequeños productores beneficiados, generando más de 1.700 cabezas de cerdo, más de 100.000 kilos de carne, más de 3 millones de pesos, 16 nuevos puestos de trabajo. Secretaría de Desarrollo Económico Local, junto a los productores. Defino a la grafología científica como un test proyectivo que descubre y describe la personalidad en el escribiente. Aparte de describir la personalidad, toma como base también su comportamiento, las tendencias y las capacidades en un individuo. Su base de estudio está dada en el soporte, o sea, el lugar en donde realiza ese escrito y el material con el cual está realizado ese escrito, que puede ser un bolígrafo, puede ser una estilográfica, puede ser un lápiz. O sea, todo eso tiene su importancia, porque el soporte puede llegar a tener distintos tamaños, distintas tonalidades, o sea, una hoja puede ser de distinta forma. Eso hace también a la descripción de su personalidad. En un solo análisis, en el análisis de la escritura, lo que nosotros vamos a poder encontrar todos los elementos sobre su personalidad, sus tendencias y sus capacidades, en tanto y en cuanto con otros sistemas o con otras pruebas o con otros test, deberíamos utilizar una gran batería de test como para poder lograrlo. No es que un análisis grafológico se haga rápidamente, sino que su resultado se obtiene rápidamente. O sea, todos los aspectos se pueden llegar a estudiar en horas solamente, lo que está bajando mucho el tiempo de producción de ese análisis. Por ejemplo, el tiempo que podría llegar a tardar otro profesional en hacer largos cuestionarios o interrogatorios o estar haciendo una especie de coloquio como para poder ver y descubrir distintos aspectos de la personalidad. Con lo cual, también debemos decir que eso baja mucho los costos. La fiabilidad que tiene la grafología científica, digamos, sin exagerar, un 100%. Porque una vez realizado todo el informe, se hace lo que se llama un análisis de concordancia. Quiere decir que mediante ese análisis, lo que se va a hacer es ver si en todos los aspectos estamos yendo en la misma dirección. O sea que un aspecto no puede desdecirse en otro, uno de los dos está mal. Entonces, eso hace como que su resultado sea prácticamente perfecto. La única imperfección que puede llegar a haber en el análisis y en el informe es como en cualquier otra profesión, depende de la idoneidad del analista. La grafología es una herramienta muy importante para el empresario, puesto que independientemente de conocer del postulante todos aquellos detalles técnicos que hacen a la tarea que va a desempeñar, también es muy importante saber cuáles son aquellos detalles psicológicos. Por el perfil que desea, que puede llegar a ser aquello que se refiera exclusivamente a ese puesto de trabajo, pero también hay otras cosas, como pueden ser
la capacidad que tiene para trabajar en grupo, el don de mando, su puntualidad, su concentración al trabajo y todo ese tipo de cosas que surge de lo que es el estudio, el análisis del grafismo. O sea, que hay otras cosas que no solamente son las capacidades técnicas, el perfil que está pidiendo el empresario, sino también todo aquello que está detectando el analista como para poder informar separadamente para hacer que ese puesto de trabajo sea cubierto adecuadamente. La reubicación del personal ya existente en una empresa para que acceda a otros puestos de trabajo en donde tal vez pueda llegar a cumplir mejor su tarea. Muchas veces se quiere premiar a un empleado que ya lleva unos años en la empresa llevándolo a un puesto superior, pero hay que ver si está capacitado psicológicamente. A lo mejor está capacitado técnicamente para hacerlo, pero tal vez no lo está psicológicamente. Y con eso estamos produciendo tal vez un fracaso. Perdemos un muy buen empleado en otro sector. ¿Cómo poder detectar que ese socio va a ser honesto y yo me voy a llevar bien con el socio que tengo? O, en el último de los casos, un crédito al cual yo estoy haciendo una solicitud, si voy a cumplir con lo pactado. Dentro de ese análisis sale todo este tipo se descubren todo este tipo de características. O sea, su honestidad, su forma de mantener la palabra y demás. Así cerramos esta edición de En la Repetición, el sábado a partir de las 20 acá en EcoTV. Y te podés suscribir a nuestro canal en YouTube o seguirnos en Facebook, donde vamos compartiendo las novedades del mundo emprendedor. Nos reencontramos la semana próxima. Chao. El mundo entero, como seducir a través de la imagen, es un desafío cada vez más grande. Como seducir a través de la imagen, es un desafío cada vez más grande. Hola, sí, aquí estamos en Enfoque de Negocios. Vamos a hablar de triquinosis hoy. Después agarrarnos, me la mandaron el video para subirlo al Facebook.